quiero saber lo que pasó con los periodistas brasileños. O sea, pero yo, para allá voy. Más o menos entiendo la situación. Rocha, tú estabas ahí, estabas cerca de donde ocurrieron los hechos. Yo veo a Rocha como morado. No, lo que pasa es que yo prefiero, en vez de estar a la rueda de prensa, que todo el mundo tiene acceso, de los entrenadores, yo prefiero la zona mixta. Pero cuando llegaron los brasileños, yo veía a estos manes, se reían. ¡Wow! ¡Brasil, la Pereira! Yo llega, ¿qué Pereira? ¿Tomanes qué? Y me mostraron el video. ¡Yerre, qué pasó aquí! Vamos a ver que ese backing, donde que observan, ellos estaban pidiendo a los jugadores y al entrenador que se colocaran ahí para ellos poder hacer sus entrevistas. El equipo de prensa de la federación no permitía, porque decía que no lo pueden colocar en la sala de prensa, lo tenían que colocarlo cerca del camerino. Igual ellos se tenían que colocar en el backing que estaba en el estadio metropolitano, que en este caso que viene siendo la selección local. Ya. Y eso es así para todo el mundo. Eso es así, sí. Pero yo estuve averiguando con los brasileiros ayer en los medios portugués, super Portugal. Lo que les entendí fue. Lo que pasa es que. Si aparece para los medios de nosotros, los brasileños, el entrenador o el jugador con el backing de Colombia, independientemente de los patrocinadores, pero solamente hay uno que pone problema y tocaría pagarle una penalidad al patrocinador principal de la indumentaria de Brasil. Una penalidad grandísima. Por eso era el problema. Un multón. Ya. Pero, o sea, porque ellos son Nike. Es correcto. Y Colombia es Adidas. Y allá aparece Adidas. Por eso era. Oye, el, no pero podían vivimos en el 2023. Entonces. El logo de Adidas. No lo podían tapar. La inteligencia artificial está creando hasta canciones de Bad Bunny pueden editar el video para sacar el logo de Adidas. Ahí inclusive el jefe de prensa, Carlos Lajud, llevó del bulto. Porque los escoltas o el equipo de seguridad agredieron también al jefe de prensa. A la JUT. Sí, porque eso fue un tremendo tropel, porque los brasileros, ellos decían que no iban a quitar porque lo iban a perjudicar. Estaban dañando el trabajo. Esos son periodistas brasileños. Me imagino eso, Rocha. Bueno, y la persona que están encuellando. O sea, al que le pegaron. Ahí, el de camiseta verde, ese es Pedro Salcedo Jr.